Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hi, good evening. Good evening. Hey. Thank you. Welcome. Nice. Thank you for being on time. So let me just connect myself from another device right here to be ready. And we are about to start. Okay. Thank you for your cameras. Thank you for your full names. Okay. Remember, as we mentioned yesterday, right, you have to put two names, two last names in the Zoom app and your camera on during the class. Thank you, thank you, thank you. Let's see, we are 19. Algunos vienen llegando aún. Vamos a esperar que se conecten para poder dar inicio. Creo que saben, vengo de otro grupo. A veces cuando me tarde uno o dos minutos es porque el otro grupo no me suelta. Entonces yo estoy, ya me voy y no me sueltan. Entonces probablemente a veces me voy a tardar 1 or 2 minutes en lo que hago el cambio de venir del otro grupo a este, pero usted ingrese al link y espéreme que yo voy a venir a como de lugar, ¿ok? So, les aviso para que sepan si en algún momento me demoro 2 minutos, 3 minutos en ingresar es porque vengo del otro grupo, ¿ok? So, thank you for your cameras. Algunos todavía no los veo. Ahí está Don Emerson ya. Connecting audio, dice Emerson Alexandra. Ahí está ya. Jorge, nice background. Nice. So nice. Ana Karina, no la veo. Eduardo Elías, no lo veo. Brian Edwin. Good evening. Good evening. Thank you. Por ahí están. Gracias. So I guess all of you were here yesterday. Creería que todos los que están aquí estuvieron ayer. Fue el primer día. No voy a repetir todo lo que dije ayer, pero si hay alguien que no se conectó el día de ayer, pues ya ustedes saben que el trabajo de plataforma ya está. Espero que ya todos formen parte del grupo de WhatsApp. No sé si se fijaron ahora en el grupo por la tarde, la que es ADMI de Inglés Corporativo mandó las fechas con la calendarización de cómo vamos a trabajar en la plataforma y manda sección 1 y 2 la primera semana, lo que yo les mencioné el día de ayer, para que empecemos a trabajar. Sorry, empecemos a trabajar y pues no estemos ahí como que a última hora, ¿verdad? Y viendo cómo hago la plataforma. Antes de dar inicio y pasar a la asistencia, quiero validar si ya todos ingresaron a la plataforma, si todo está bien, le aparece cargado el grupo de módulo 3, logró ingresar, empezó, porque eso es importante, ¿verdad? Si no hay ningún problema, estamos bien, y si no, pues hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Todos hemos ingresado, o alguien me puede decir, mire, yo todavía no he intentado, pero lo voy a intentar porque necesito validar que sí, todos estamos inscritos, que sí, todos tenemos acceso a la plataforma y no se vaya a quedar usted ahí a última hora sin acceso. ¿Estamos bien en esa parte? Yes, sir. Ok, perfect, sorry. Vengo del otro grupo a estar hablando y ya me duele la garganta. Bien, so, asumo que todos tenemos acceso a la plataforma. Ok, voy a salir ahí el día de mañana. Mire, que fije que yo no puedo ingresar porque hay que reportarlo. Ok, so, let's start with the attendance. As you know, the attendance is very important. Siempre se pasa la asistencia dos veces en la clase, right? Al inicio y al final, y usted tiene que validar y confirmar que pues sí, que está acá, ¿verdad? So, today is a Tuesday the 3rd, right? So, let me validate, ayer hubieron creo que 2 o 3 ausentes, vamos a validar esto, y dice like this, Ana Gabriela. I'm here. Thank you. Ana Karina.
Present. Thank you. Brian Edwin. I am here, teacher. Thank you. Carlos Alberto. I'm here. Thank you, Carlos. So you were not here yesterday, right? So usted no estuvo ayer, pero qué bueno que ya ingresó. So ya les pongo ahí mi nombre una vez más. Cristelia Rosalina. I am here. Thank you. Edgardo Antonio. Edgardo. No. Eduardo Elías. Thank you. Then we have Edwin Ernesto. Edwin Ernesto. Thank you. Emerson Alexander. Present teacher. Thank you, Emerson. Fátima Esmeralda. Thank you. Glenda Abigail. Present teacher. Nice, Glenda. Then we have Itzabo. Present teacher. Oswaldo. Me acuerdo que me dijo ayer cómo era su nombre, pero me olvidó. Pero Isabo, Isabo, Isabo Elizabeth, ok. Nice. Hoy sí ya no me olvida. Jaime Oswaldo. Jaime Oswaldo. No. Then we have Jeremías Ezequiel. Jeremías Ezequiel. No, my goodness. Jessica Janet. Present teacher. Thank you, Jessica. Nice. Jorge Alberto. I am here, teacher. Thank you, Jorge. Karen Michelle. Karen Michelle. Present teacher. Thank you, Michelle. Karen Suleim. Karen Suleim. No. Lisbeth Daniel. Daniel. Present teacher. Nice. Thank you, Daniela. Marvin Fernando. Marvin. Present teacher. Thank you, Marvin. Nancy Carolina. Present teacher. Thank you. Oscar Alberto. Present. Okay, perfect. Thank you. Pablo Josue. I am here, teacher. Thank you, Pablo. Reina Edith. Thank you, Reina. Ricardo Fabrizio. Present. Okay, Ricardo, nice. So at the end, we are going to validate the attendance one more time, okay? Siempre vamos a estar validando la asistencia al final. Bien, so let me see right here. Let me share the screen. We are going to start, okay? I'm assuming that all of you have access to the platform that you already try and test. And we are going to start, okay? For the ones that are new, okay? Creo que hay una o dos personas que no estuvieron ayer. Ahí estoy ya en el grupo de WhatsApp. Espero que todos estén ahí. Ahí les dejo mi nombre. Y voy a poner mi número nuevamente aquí para que lo identifiquen, porque no soy admin del grupo de WhatsApp, ¿ok? Ese es mi número. Ahí lo pueden identificar en el grupo de WhatsApp. Y por cualquier cosa, right? So, that's me, ¿ok? So, let's start. Let's start. Let me share the screen. And I don't know if you already upload or download your manual. Pero ahí tienen el manual. Ustedes dijeron que sí lo tenían, ¿ok? So, descárguelo, véalo ahí, porque en base al manual vamos a estar trabajando. Y como se los mencioné el día de ayer, probablemente no es que vamos a desarrollar todas las actividades y todos los ejercicios porque vamos a amanecer, right? So we have just a few minutes to complete the activities, at least the most important ones, okay? So let's start. And we are going to start with this section that it's called, what are you going to do? Okay, so tome nota. El día de ayer le dije, traiga ahí en
un su cuaderno, una su libreta, un su algo, right? Para ir anotando ordenadamente si hay alguna nueva palabra, si usted algo no está claro, si algo usted no conoce, tome nota para que podamos verlo, ¿ok? Pero si usted no toma apuntes, pues difícilmente se nos va a quedar tanta información en algún momento, right? So, let's start. So, what are you going to do? Let's see, vamos a ver. Hoy voy a preguntar. Recuerde que usted tiene que tener cámara encendida, micrófono listo, porque en algún momento, pues yo le voy a preguntar, aunque sea algo me tiene que decir, pero todos tenemos que participar, ¿ok? Es uno de los requerimientos, la participación. Y los que no tienen cámara son a los que más les pregunto, ¿ok? So, vamos a ver, Nancy Carolina, if I say, Nancy, if I ask you the question, what are you going to do tomorrow? ¿Cómo me contestaría usted? What are you going to do tomorrow? I'm work. Okay, I'm going to work. Okay, nice. Esta pregunta es para futuro. Okay, este no es presente simple, este no es verbo to be. Este es future expression. Okay, yo le estoy preguntando qué vas a hacer mañana. Okay, como que usted le pregunte a su amigo, a su papá, hey, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Right? Hey, ¿qué vas a hacer el viernes? Hey, ¿qué vas a hacer el otro año? Hey, ¿qué vas a hacer el otro mes? ¿Qué vas a hacer la otra semana? Right? So, what are you going to do next week? What are you going to do next weekend? What are you going to do next Friday? What are you going to do tomorrow? What are you going to do next year? Okay, so este going to es lo que vamos a ver en este momento, que denota futuro. Es una expresión en futuro, no es la única, porque más adelante ustedes van a ver el will, ¿ok? El will es also for future expressions, but right now we are learning just the going to, ¿ok? Going to, what are you going to do? Esta pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Ok? Usted quiere preguntar a alguien, hey, mira, ¿y qué vas a hacer el viernes? So, what are you going to do this Friday? ¿Ok? Usted le quiere preguntar a alguien, mira, ¿y qué vas a hacer mañana? Ah, what are you going to do tomorrow? ¿Ok? So, this is the question. Now, we are going to start with the month and the dates. ¿Ok? Alguien me puede decir, ay, mire, pero yo los meses, yo ya me los puedo. Ok, so es muy probable, esto es conocimiento básico del inglés, como que alguien me diga, mira, yo ya me puedo los números, yo ya me puedo los colores, yo ya sé que red es rojo, ok, so lo mismo con los meses del año, pero en este módulo lo que yo le voy a pedir es que mejoremos la pronunciación. Do you know the verb Polish? ¿Quién sabe esto? Polish. ¿Ya han escuchado esa palabra? Polish. Polished. Ahí se los dejo en el chat. ¿Qué quiere decir eso? Es un verbo. Polish. ¿Alguien sabe? Polish. What is the meaning of that? Hola. No me tengan miedo. No idea. No idea, no idea, no idea. Ok, so anoten entonces por ahí la palabra. Voy a aprender esta palabra. Este es un verbo. Cuando yo le digo, we are going to polish the pronunciation that we have in English. Ok, we are going to polish the pronunciation. Ok, polish es limpiar, pulir. Ok, como que usted me diga, mire, estoy puliendo estos vasos que queden bien limpitos, que queden bien claritos, los estoy dejando bien limpios, ok. So, eso sería polish, ok. So, en este módulo usted tiene que pulir su pronunciación, ok. Porque alguien me puede decir así, yo ya sé que January es enero. Pero la pronunciación tiene que hacerla correctamente. Ustedes están a un paso de llegar a un módulo intermedio, por lo tanto su pronunciación debe de ir mejorando, right? So let's polish our pronunciation. So
Para los que ya ingresaron a la plataforma, este es el primer video que está en la plataforma. Ahí en la plataforma está el audio de esto, ¿ok? Escuche la pronunciación para que usted vea el sonido. Yo normalmente le voy a estar dando algunos pequeños consejos, tips que ustedes pueden aplicar. Pero desde ya le digo, usted quiere pronunciar bien el inglés, usted tiene que abrir la boca. Si usted no abre la boca, no pronuncia bien. El español es bien flat. ¿Sabe usted qué es la palabra flat? Flat. Plano. Plano, ok, muy bien. El español es plano. Usted en español le está preguntando a alguien, pero no sabe, no suena como preguntas. Y mira, vos ya comiste. Es pregunta, pero no suena como pregunta, bien flat. Pero porque nosotros somos cómodos para hablar. No es que el idioma sea perezoso, es que nosotros lo hacemos así. No hablamos el castellano puro, ¿verdad? Estamos haciendo una imitación del castellano con nuestro español. Pero el inglés es bien expresivo. Usted en inglés va a ver muchas veces exclamation marks. Nosotros en español ni usamos el signo de exclamación, ni lo pueden algunos, right? Because we don't use that in Spanish, because we have like a flat pronunciation, but in English, we need to be very expressive. Por ejemplo, nunca ha escuchado, usted ha visto una película, cuando dicen, oh my God, le ponen como una entonación, oh my God. So, y uno dice, ay, cómo suena, pero es que el inglés es así. So, ¿por qué les digo esto? Porque usted tiene que abrir la boca para pronunciar correctamente. Acá usted no tiene que decir, ay, es que me da pena que me vean la lengua, porque aquí tiene que sacar la lengua. Los TH que vamos a ver en este instante, si usted no saca la lengua, esto está mal pronunciado. Ok, so algunas palabras hay que abrir la boca, hay que enseñar los dientes. Y si usted no los enseña, no está pronunciando bien. Y alguien puede decir, no, es que me da pena. Sí, pero usted tiene que hacer la pronunciación correcta. Ok, so I'm going to read the month just one time and then one of you it's going to read it, okay? So I'm going to do it just one time. Okay, it says January, February, March, April, May, June, July, August. Oh, escuche, August. Mire, tiene que abrir la boca. August, okay? September, October, November, and December. Okay, so let's see. Edwin, Ernesto, please help us read the month one more time, please. Edwin? Repeat the question, please. Okay, no problem. Just read the month, okay? Read from January to December. Just read it. Five. Uh-huh. Solo léalos, lea todos los meses. Ah, los meses, okay, teacher. Please. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, perfect. Just May, no May. May se escribe, right? May. May. Okay. August. Okay, no me digan August. Okay. August. August. Es como que es una O, right? August. August. But good, good. Okay, los demás están bastante bien. Jessica, Janet, please read the month one more time, please. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
Okay, nice. Good pronunciation, Jessica. Nice, very nice. So, open your mouth, right? So, si usted, el inglés, si usted me dice January, February, March, no. No está pronunciando correctamente. Hay que abrir la boca, okay? En el inglés, si usted quiere pronunciar correctamente, vean los videos. Yo me gusta ver los videos del maestro que ponen en la plataforma. Véanle la boca, cómo abre la boca, cómo enseña la lengua, los dientes, todo lo de aquí, porque así está haciendo la pronunciación correcta, ¿ok? Usted quiere tener buena pronunciación, tiene que articular, así se llama la palabra, ¿right? Articular los sonidos, ¿ok? Para que suene correctamente. So, nice. So, with the month, so you already know. Ya todos se pueden los meses. Aquí, como les digo, we need to polish just the pronunciation, right? Ahora, si a usted le cuesta escribir algún mes, de cualquier mes, haga una mini plana. Usted puede estar ahí escribiendo unas 10 veces, September, August, 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 para que usted tenga la escritura también. Recuerde que in English we have different skills. Do you know what is a skill? ¿Qué es una skill? Habilidades. Perfect. Skill. Okay. Habilidad. En inglés tenemos diferentes habilidades, right? So así se clasifica. We have listening, reading, speaking, writing, and also grammar. Más o menos grammar is like a skill. So you have to work in everything, okay? Grammar, listening, speaking, reading, writing, okay? Es bien común llegar a un nivel lastimosamente avanzado y dice el estudiante, mire, es que yo le leo lo que me ponga, yo le entiendo todo lo que me dice, yo le escribo lo que usted quiera, pero hablar no puedo. So that's because we don't really, really, really practice, ok. Entonces usted no solo tiene que leer, no solo tiene que entender al maestro, usted tiene que hablar, ok. Para hablar hay que articular los sonidos. Más adelante you will see something that is called phonetics, ok. No lo quiero asustar, pero para ahí va, un intermedio, un avanzado, para ahí va usted, para esos niveles. So you will see phonetics, ok, fonética. Te busca fonética, fonética en español, right? Donde salen hasta los dibujos de la boca, cómo hay que abrir para decir la A, la U, okay? So the same story in English. So we have the phonetics and you have to pronounce the sounds, okay? So month, ahí quedamos con los meses. Vamos a ver dates. What is the meaning of this word right here? Dates. ¿Qué significa esto, dates? Fechas. Fechas, ok. Let's see. Vamos a preguntarle a Eduardo Elías. What day it's today, Eduardo? What day it's today? Today is third. Today is day, 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 day. Today is Thursday. Perfect. Thursday. Today is Tuesday, right? Today is Tuesday. Nice. Now, let's see. Vamos a preguntarle a Ana Gabriela. Ana Gabriela. Let's see, Ana Gabriela. What's a today date? What's a today date, Ana Gabriela? What's today? Date. Lo voy a poner aquí en el chat para que lo puedan ver. Ajá, what's today date? Hola, hola. No veo nada. What's okay, today date? Today is one, no. Mm-hmm. Permítame. Ah. Today is third, mm-hmm. third of the May. Okay, okay, nice.
Let's see, the same question for Ricardo, Fabricio. La misma pregunta, Fabricio. What's a today date? Third. Mm-hmm, the full answer, todo, todo, la fecha. Toda la fecha. May. Tuesday, es verdad. Today is Tuesday. Tuesday and third. Third. Okay, perfect. So, cuando yo le digo, what's a today date? Le estoy diciendo, ¿qué fecha es hoy? Si yo le digo, what day is today? Le estoy preguntando, ¿qué día? What day is today? ¿Qué día es hoy? Ah, today is Tuesday, estaba bien. Pero cuando yo le pregunto, what's a today date? Le estoy diciendo, ¿qué fecha es hoy? Ok, so, la respuesta, usted me tiene que decir el día, la fecha y el mes y el año, porque me estoy pidiendo la fecha completa. Si yo le digo en español, ¿qué fecha es ahora? Ay, ahora es martes 3 de mayo del 2022. So, the same in English, right? So, that would be today is Tuesday, May the 3rd, 2022 o 2022. Ok, so ahí sería la fecha completa. Mañana le voy a preguntar a alguien más la fecha de mañana. Con eso practicamos los números, practicamos los días y la pronunciación, right? So, ¿por qué le pregunto esto? What's today date? Because that's what we have right here. We have in English, we have like in Spanish, ok? Para los que saben de números en español hay números ordinales, cardinales, primos, sobrinos, enemigos, y un montón de números, right? So, the same in English, right? In English, we have ordinal numbers and cardinal numbers, okay? These ones are the cardinal numbers, okay? And these ones are the ones that we are going to use for dates. Estos números los va a ocupar para fechas, por eso ahí dice dates, para fechas, okay? Los números que usted aprendió allá en el módulo 1, que le enseñaron a contar del 0 al millón, creo yo, que le enseñaron del 0 al 100, al 1000, al 50,000, al millón y a los millones. So, esos son los números normales, lo que el niño se aprende allá en kinder, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. So, these ones are the ordinal numbers, the one that we are going to use for the dates. Ok. Por ejemplo, usted me dice, mi hijo va a tercer grado. Usted no me va a decir, my son is a three grade. No, usted me va a decir, my son is in third grade. Ok. So, vamos a ver, voy a leer nada más esta fila. Por cuestión de tiempo, ok, it says first, escucha la pronunciación, right, first, second, third, no me vaya a decir tir, mire, third, ok, then we have fourth, mire, ahí las th, los sonidos de th, tiene que sacar la lengua, si usted no saca la lengua, no está pronunciando bien. Véase en un espejo y diga fourth. ¿Ok? Usted me dice four, así, no. ¿Ok? Fourth. ¿Ok? Fifth. ¿Ok? Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Si escuchan ese sonido al final como así, así tiene que sonar este número porque este no es un número ordinal como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos son los números primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y todo lo que sigue. ¿Ok? So, esto usted lo va a ocupar para fechas. ¿Ok? Usted me dice, mire, yo voy a contar aquí una docena de manzanas. Ahí va a contar usted normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque está contando manzanas, lo que sea que cuente, right? Pero en este caso usted me va a dar fechas.
me quiere decir la fecha cuando usted empezó a estudiar, la fecha de su nacimiento, la fecha de hoy, la fecha de mañana, la fecha en la que usted va a hacer algo. So you have to use these numbers, okay? Esa es la diferencia que usted tiene que entender por qué existen estos números. Igual en español, cuando hay una competencia, en español dicen vino en primer lugar, no dicen vino uno. Nos dicen así, este vino dos, no, dice, este vino en segundo lugar, right? So the same story in English, right? So first, second, and third. Ahora, ¿alguien sabe? No sé, en el módulo anterior, no sé si les explicaron. ¿Saben por qué estas dos letras, como estas abreviaciones que están acá, saben ustedes qué significa o por qué esas dos letras? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe? Es la abreviación de first, ST, o la terminación de ST e igual de la de segundo, de second, ND. Perfect, ok. So, si usted se fija, la palabra first termina con ST, ST. So, is this one, DST, ok. The word second ends with ND, so we have an ND right here. The third ends with RD, so we have the RD. And then the rest, mire, todos terminan con TH, todos llevan TH. Quiere decir que solo va a cambiar en el primero, segundo y tercero. De ahí los demás, TH. Ahora, cuando llegamos al 21, ahí cambia otra vez, porque ahí sería 21st, 22nd, 23rd, ¿ok? Y luego TH. Llegamos al 31 otra vez, 30. First, ok. No sé si se han fijado, acá nosotros no ponemos fecha, cuando hay pizarra ni nada, pero cuando usted va a una clase, ponen ahí, today is Monday, May the 21st, y hay una ST ahí, una ST como en chiquitito a la par del número, right? Eso quiere decir la terminación de la palabra, ok. No sé si está clara esa parte, todos logramos entender por qué. Aquí hay una ST, porque aquí hay una ND, porque aquí hay una RD, porque aquí hay una TH. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok, so let's see the pronunciation. Ok, if you have questions, dudas, quejas, preguntas, mire, yo no entendí, repítanlo, levante la mano virtualmente ahí en la plataforma de Zoom. Me indica y yo puedo volver a repetir, pero me interesa que quede claro. Pero yo mañana le voy a preguntar por qué it's first ST and D, RD, y usted tiene que saber por qué, ¿ok? Son las terminaciones, las últimas dos letras con las que termina la palabra, ¿ok? So, Ana, Gabriela, go ahead. Una consulta, digamos, esas TH, ND, RD, se utilizan solo cuando se ocupa el número, ¿verdad? Si digamos yo quiero escribir en letra el número, ya no necesito poner eso. No, correcto. O sea, aquí sería nada más cuando usted hace la abreviación. Y vamos, repito una vez más, estos números usted los va a ocupar para fechas. Cuando usted me quiere dar la fecha de lo que sea. Ahí voy a usar estos números, ¿ok? O el lugar, por ejemplo, hay una competencia. Usted me quiere decir, mire, él vino en primer lugar. Ahí va a ocupar usted estos números, ¿ok? Pero para otra cuenta, usted quiere contar manzanas, pepinos, guineos, lo que sea, ocupa los números normales, ¿right? Para contar lo que sea. Esto es para fechas. Pero sí, así como se lo dice, si usted está escribiendo los números, o sea, en letras no va a ser esa abreviación. Esto es para las fechas de, por ejemplo, ahora, ¿ok? Today is Tuesday, May the 3rd. ¿Ok? May the 3rd. So, let's pronounce. Elizabeth Torres y Sabu, ¿ok? Ya ve, ya no me olvidó su nombre. So, read, please, right here. Lea toda la columna, please. Okay, teacher. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay, perfect. Just a fifth right here. No five, fifth. Okay, fifth. Emerson, please help us read him. Okay, solamente la primera columna. Okay.
first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay, perfect, nice. Don't forget the TH. Los que terminan con TH, tiene que estar ese sonidito al final, right? Seventh. Okay. Eighth. Ninth. Tenth. Okay. Si usted no le hace la TH, no suena, está diciendo los números normales, los ordinales. Pero estos no son los números normales, right? So, let's see. We have time just for one more, okay? Le vamos a pedir a Pablo, Josué, please read the numbers one more time, please. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay, perfect. Don't forget the TH. Si no suena la TH, nos está faltando ahí la pronunciación, okay? So, third, okay? No me digan tier aquí. Third, okay, third, okay, nice, okay, because of the time, so we are going to continue, okay, so aquí la pronunciación es la misma, solo que le tiene que poner la pronunciación, el sonido de la TH, okay, look, usted dice 16, 16, okay, in this case, that would be 16th, okay, 18th, 19th, 20th, ok, y luego 21st, 22nd, 23rd, vuelve a repetirse el first, second, and third, and then the rest, lo mismo, con TH, ok, so let me ask you the question for, let's see, vamos a ver a los que no les hemos preguntado, Glenda Abigail, when is your birthday, Glenda Abigail, when is your birthday? My birthday is December 8th. December 8th. Perfect. Okay, nice, Glenda. December 8th. Ahí tiene que usar el TH, right? Let's see, Marvin, Fernando, when is your birthday? Okay, my birthday is August 7th. Okay, there you go. 7th, right? TH, okay? Fatima Esmeralda, when is your birthday? Fatima? Just a minute. Okay, go ahead. My birthday is on May 11th. Oh my goodness, you are about to. You are about to celebrate your birthday, okay? May 11th, okay? 11th. Okay, nice. So, para decir la fecha de cumpleaños, como es fecha, son estos números, right? Los que tenemos que usar. Yo sé que todos quieren que, ay, me pregunte a mí la fecha de mi cumpleaños, pero por el tiempo no puedo preguntarle a todos, pero vamos a continuar con otra actividad y siempre, siempre, siempre voy a tratar de preguntarle a todos, ¿ok? Así que listos ahí. So we have this conversation right here that it's called Happy Birthday, ¿ok? Happy Birthday. Look at the picture right here. And this is a conversation between Angie and Philip, okay? So I'm going to read the conversation just one time for you to listen the pronunciation, and then you are going to practice, okay? Usted me va a leer esta conversación, okay? So please, if you see a new work, ya dije, right? Cada palabra que usted vea, en lo que sea que se proyecte, y usted diga, ¿y eso qué es? Toma nota de la palabra, busca la palabra, investiga la palabra para que se la aprenda, ¿ok? So, I'm going to read just one time, ¿ok? Una vez lo leo yo. And it says, Angie, are you going to do anything exciting this weekend? Mire, es una pregunta, tiene que sonar como pregunta, right? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. A fabulous, fabulous, fabulous. When is your birthday exactly?
It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Is going to take me out. Yo no voy a leer así, va como tan despacio, pero la pronunciación es rápida. Este es un phrasal verb. Eso lo van a ver ustedes más adelante, ¿ok? Take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Embarrassing. Okay, nice. So let's analyze a couple of words. For example, this one right here, exciting. Do you know the meaning for the word exciting? ¿Qué quiere decir eso de exciting? Emocionante. Emocionado, ok, emocionante, ok. So ella le pregunta, ¿vas a hacer algo emocionante durante el fin de semana? O sea, algo divertido, ¿verdad? Algo diferente, exciting. Well, I'm going to celebrate. Celebrate, no me vaya a decir celebrate. Celebrate, celebrate my birthday, ok. No me diga birthday. No, birthday, ok. My birthday. Fabulous. ¿Qué es eso de fabulous? Fabuloso. Más que fabuloso, es como sorprendente, o sea, es más que bien, más que bueno. Usted dice good, bueno, but fabulous es como fantástico. Sorprendente, algo súper genial, ok, porque él va a celebrar su birthday, right? Y le pregunta, right, when is your birthday exactly? Y ahí le dice con la fecha, que es el domingo, right? So después le pregunta, what are your plans? O qué es lo que tiene planeado, right? Entonces viene él y dice que su amiga Kyla is going to take he out. ¿Qué es eso de take me out? Take me out. ¿Qué es esto de take me out? Como invitarme a salir a pasear. Exacto, como salir afuera, decimos. O sea, el out es fuera, es decir, que van a salir a comer y no va a ser en la casa. O sea, van a ir a algún restaurante, qué sé yo, algún lugar. So, take me out means que la amiga lo va a llevar a comer a algún lugar afuera de la casa de él, ¿verdad? No es que ahí le va a llevar el pastel, sino que lo va a llevar allá a un restaurante para cenar. Muy bien. Y ahí le dice, bueno, qué chivo, nice. Y le pregunta, ¿será que te va a ordenar un pastel? Y le dice, yeah, the waiters. ¿Quiénes son los waiters? Los meseros. Ok, vean ahí los, in the picture, right? So los meseros, probably going to sing, ok, como cuando usted va a la pizza, ¿va? Y le cantan, que vea, compañero, no entiende nada, pero ahí va usted, right, que le canten al cumpleañero, right, so entonces él dice, it's so embarrassing. Where is embarrassing? What is the meaning of that? Embarazoso. Penoso, ¿verdad? Es como cuando usted le pone ese gran sombrero y le cantan el cumpleaños, todos le quedan viendo y usted le da pena, right? So, ese momento, vean ahí en la imagen, él va a estar ahí apenado que le están cantando ahí los meseros, right? So, embarrassing. Nice. So, what we are going to do right now. So, no sé si, déjenme, bueno, ahí le tengo, le voy a tomar captura, voy a mandar esta imagen al grupo de WhatsApp. Por eso es importante que todos estén en el grupo de WhatsApp. Y vamos a hacer pequeños grupos, vamos a trabajar en pareja. Y usted va a practicar esta conversación y cuando regresemos va a leer a alguno de ustedes la conversación. Acá, ¿verdad? Con todos. Bien, no sé si en algún momento anteriormente han ustedes usado la opción de pequeñas secciones de grupo de la plataforma de Zoom. Sí, teacher.
Ok, yes, entonces teacher. Creo que ya saben, usted prácticamente no hace nada. Yo aquí lo mando a una salita con alguien, usted va a practicar, uno va a ser Philip, el otro va a ser Angie, practican la conversación y eso es todo lo que va a hacer. Por ser primera vez que nos vamos a los grupos, nada más eso. Ok, usted dice, bueno, tú sé Philip y yo soy Angie y empieza y practica, ok. Le voy a dar 2 minutos nada más para que practiquen, los regreso a la main room. Y algunos de ustedes lo van a leer en frente de todos los compañeros, ¿ok? So, are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Nice. Yes. So, va a quedar yes, nada más un trío, porque no habemos, no salen las parejitas cabales. Ahí está Rosalina, Eduardo y Reina. Quedan ustedes tres, ahí se turnan para que todos participen, ¿ok? So, we have 2 minutes, ¿ok? Let me send the conversation into the WhatsApp group. Déjenme se lo envío acá. Ahorita se han unido algunos, ahí veo. Bien, ahí les dejo la conversación en el grupo de WhatsApp. So let me open the rooms and let's practice.
Ok, so welcome to the main room. Algunos andaban perdidos ahí. Se quedaron solos, otros se salieron, otros ahí tuve que mover a uno para allá, el otro por allá, porque habían quedado desparejados. Pero es normal. Lo que sucede que si ustedes tienen débil el internet, cuesta que a usted le aparezca en la pantalla la opción de que se va a mover a un room y en todo lo que lo está moviendo, ahí se queda como moving, moving, el otro, tal vez la otra persona ya está esperando, lo haya aburrido, ¿verdad? Entonces, a veces sucede eso, ¿verdad? Y recordemos que hoy estaba, es el primer día que hacemos esto, era en pareja, normalmente lo vamos a hacer en equipo de unos 4 o 5 para que si alguien falta, pues los demás siempre siguen trabajando hoy, pues porque la conversación era nada más de... de 2, pero tomen en cuenta eso, que si ustedes tienen, sé que en algunos lugares está lloviendo, si el internet está débil, cuesta que usted se mueva al otro room. No es que yo no lo mueva, sino que su aplicación está lenta. Si aquí yo puedo ver quién está uniéndose, quién ya se unió, quién no se une, quién se sale, quién se mete. Aquí me aparece la opción aquí de todos, ¿ok? But don't worry, ¿ok? The idea was practice. Y sí, con el grupo que yo estuve escuchando ahí, sí practicaron, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Que usted practique la conversación. Y vamos a ver, le vamos a pedir a... vamos a ver a los que no les hemos preguntado. A Karen Suleima, ¿ok? Usted va a ser Angie. Y le vamos a pedir a don Jorge Alberto, ok, B. Philip, ok, so go ahead, please. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It is August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Carla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday. To me, it is embarrassing. Okay, nice. Okay, nice pronunciation. Just this word, fabulous. Fabulous. Okay, no me diga fabulous porque ahí estamos como en español, veo la F y la R, tiendo a leer fa, pero this is fabulous. Okay, fabulous. So, Oscar, Alberto, you will be Philip. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado de las niñas. Lisbeth, Daniela, so you will be Angie. So, go ahead, Oscar and Lisbeth. Okay. Are you going to anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Very well. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, embarrassing. Okay, nice, Oscar. Nice pronunciation. Just embarrassing, embarrassing, embarrassing. Si se fijan, ya en este módulo le van poniendo palabras más larguitas. En los módulos anteriores es como palabras más cortas. Ya aquí ya le están poniendo palabras un poco más largas, que la pronunciación a veces nos cuesta porque en nuestro español lo tenemos aquí, tendemos a leer en español, pero no. So this is English, right? So la pronunciación es totalmente distinta. Bien, yo sé que todos dicen, ay, yo quiero leer la conversación, pero el tiempo se sabe que es bien corto. Tengo
tres minutos prácticamente, okay? So we are going to continue, okay? This is a future going to, lo dije al inicio, so el going to expresa, denota o significa una expresión a futuro. Voy a hacer, voy a ir, voy a comer, voy a lo que sea, right? Going to. Acá lo pone con el verbo to be. El verbo to be, usted lo vio allá en el módulo 1. Si no se acuerda, vaya a revisar la plataforma del módulo 1. Porque el verbo to be, usted lo tiene que tener claro. Clear water, right? No me va a decir claro como la horchata. No, tiene que estar claro, claro el verbo to be. Okay, so this is going to what the verb to be, what going to. Okay, look at the question that we have here. It says, are you going to do anything this weekend? And the answer says, yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. Or, no, I am not. I'm going to stay home. Then we have another question that says, is Kyla going to have a party for you? The answer says, yes, she is. She's going to invite all my friends. Or not, she isn't. She's going to take me out for dinner. And the last question says, are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. Oh, no, they aren't they, but they are going to give me a cake. Okay, lo fácil del going to es que no cambia. En el módulo anterior usted tuvo que haber visto el presente simple. Y allá le tuvieron que haber explicado que en el presente simple los verbos cambian para las terceras personas, right? Yo digo I play, pero yo digo she plays. Yo digo I cook, pero yo digo he cooks. Ok, so eso es allá en el módulo anterior le explicaron eso. Acá con el going to, no importa si es un he, un she, un we, un they, no importa el sujeto, para todos es going to. Eso es lo fácil de esto, que no cambia. Ok, obviamente el verbo to be, usted ya sabe que para un he, she, it es is, right? Yo digo she is, he is, it is. Luego para un we, they, sería are, right? They are, we are. Eso ya lo vio allá en el módulo 1, ¿ok? Usted jamás me va a decir are, she are. Jamás me va a decir eso. Usted me va a decir she is. Usted jamás me va a decir they is. ¿Qué es eso? No existe. They are, ¿ok? Eso es el verbo to be. Allá en el módulo 1 lo vio, ¿ok? So, entonces el verbo to be ya lo sabe. El going to, expresión de futuro y no cambia, sea un él, un ella, un we, un they, un I, going to es para todos, ok? So, because of the time, we are going to stop, but we are going to continue tomorrow. So, tomorrow we have class and we are going to practice, ok? Based on these pictures, what are they going to do? Bien. We are going to stop. I have to validate the attendance. Siempre voy a estar validando la asistencia al final por si alguien por A o B motivo entra tarde y no le coloqué la asistencia al inicio, pues al final se la pongo y es igual, ¿verdad? Cuenta como que usted estuvo presente. Voy a mencionar nada más a los que no tienen asistencia. Si no lo menciono a usted, es porque usted sí tiene asistencia, ¿ok? Edgardo Antonio. Edgardo Antonio. ¿No está? Jeremías Ezequiel. Edgardo Antonio ahí está, pero quizás no se le escuchó porque sí está en la pantallita. Ah, ok. Ya le coloqué a Edgardo Antonio. Escríbame en el chat si das de señales de vida, por favor. Jaime Oswaldo. Jaime Oswaldo. Hi, teacher. Good night. Ok, thank you. Hi, teacher. I am here. Jaime, right? I am here, teacher. Sorry. Ok, no le veo nombre. Recuérdense que tienen que tener su nombre en la pantalla. Edgardo Antonio, ahí está. Sí, ya tiene asistencia.
pero pensé que era Jaime Oswaldo. Jaime Oswaldo a la una, Jaime Oswaldo a las dos, no está. Jeremías Ezequiel. Es usted, right? Teacher. Sí, ya le escuché, gracias. Karen Suleyma. Thank you. Nice. So, ahí está. Solo no está Jaime Oswaldo. Then the rest. Todos tienen asistencia. See you tomorrow. Thank you for being on time. Thank you for being in the class. And see you tomorrow. Okay, thank you. Bye bye. Good night. Nos vemos mañana. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Teacher. Good night. Good night, guys. Have a nice night, teacher. Thank you. The same for you as well.